¿Cuántas veces echamos a perder nuestras vidas por no seguir los consejos de una madre, por no hacer caso a sus sabias palabras? Una madre siempre quiere lo mejor para un hijo, aun sin importar las veces que la rechacemos. Pero eso no te da derecho a que la humilles, a que la trates mal, a que siempre quieras pasar por encima de ella. Muchos hijos creen que su madre es eterna, creen que les va a durar toda la vida, pero no se dan cuenta que en algún momento no la tendremos con nosotros, y justo allí es donde van a pagar en carne propia todas las humillaciones y rechazos que le han hecho. Porque te aseguro que no hay peor pecado que hacer sufrir a una madre. Pero lastimosamente nos damos cuenta de todo esto cuando ya es demasiado tarde.